Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Let's Play de Resident Evil. Dejamos aquí a Jill descansando, ya con todas las partes como para hacer mover el tren. Pero por lo pronto vamos a dejar esto. Porque tenemos que enfrentarnos con... alguien bastante complicado, bastante duro. Qué poca vida tenemos. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a darle así. Yo creería que con las 18 granadas podremos matarlo. En realidad no muere, pero creería que sí. Stars. Hola, tanto tiempo. Nos vemos, muchachos. Es incansable. Pero este señor no es nuestro problema ahora en este momento. Segunda vez que caemos en la alcantarilla. La primera vez había algo descansando. Se estaba durmiendo una siestita. Eso es exactamente. ¿Hola? Bueno, lo que hay que hacer aquí es activar esta escalera. El problema es que los interruptores están ahí adentro. Vamos a ver qué cosa. Ah, gusanillo. No, gusanito. Vamos en rojo, vamos a usar en rojo. Porque la hierba verde no nos va a quitar. No se lo ve. Eso. Bien esquivado, oye. Bien, bien, bien. Zeus. Poderoso. Bueno, quedamos mal, muy mal. Pobre Jill, quedó hecha polvo. Bueno, usamos esto. Buen trabajo, muy buen trabajo, Jill. Es incómodo por al no ver bien el bicho asqueroso gusano ese.
No te deja disparar, tranquilo. Bueno, tenemos uno. Aquí va, ahí está. Listo. Y activamos la escalera. Ahora sí tenemos que volver al baúl y llevar las piezas para el tren. Ya terminado, una vez que reparemos el tren con las piezas faltantes, ya pasamos a un área totalmente diferente. Dejamos esto de lado. Creería yo que no volvemos más acá, creo que no. A llevar fusibles, cable, la mezcla y podríamos llevar la pistola, sí, porque tenemos algo de munición. Ahí estamos. Igual cuando dejemos las cosas en el tren, nos va a hacer... nos libera de este espacio. Por lo menos tenemos zona limpia, acá está el tren. Tenemos zona limpia, nada nos molesta. El amigo Mikhail. No, don't come any closer. Stay away. Bueno, todavía no te enojes. Bueno, fusibles, cable, mezcla.
It looks like we're ready to go. Here, sí, take sí. this. Okay. Nikolai won't be joining us. I understand. I'll operate the cable car. No sabemos Let's qué pasó go. Con Nikolai porque cuando fuimos a buscar la mezcla, lo único que se escuchó fue un grito. No sabemos si murió, se escapó o qué es lo que le pasó. It's looking good. Mikhail. Sí, sí, como siempre tengo que ir yo a ver qué pasa. Valiente, muchacho Carlos. ¡Mikhail! ¡Qué bárbaro, muchacho! Bueno, get out of the cable car now. Mikhail, wait, don't. Get out of here. Hurry. No tenemos nada de mapa. Bueno, vamos a ver dónde estamos. ¿Dónde estamos? O sea, dependiendo la opción que elijan, saltando por la ventana, quedamos acá y usando el freno de emergencia nos deja en otro lugar. Y acá tenemos mucha pólvora, pero nada con que llevar. Ahí se quedan, chicas. Igual no podemos llevar nada, la pólvora. Ah, acá está el bolito, bueno. La pólvora está... Estamos casi completos. Muy pocos pasos. Bueno, dejaremos lanzagranadas por acá. Qué quilombo de cosas. Podríamos dejar la granada aquí. Podríamos estar en spray acá. Ya debe haber cinta, seguro. No, no hay. Acá. Creo que no hay nada.
Bueno, podríamos volver a buscar la... lo que quedó aquí. Solo uno quedó. Bueno. Mejor. Ay, adiós. No, salió. Ahí está al lado nuestro. No, salí, 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 salí. Vamos más para allá. La derecha en el fondo porque lo apuntando para que la... Bueno, ya desperdiciamos muchas balas, ¿no? Así que nos vamos. Se queden ahí. Vamos así. Has utilizado la llave de acá. Muy bien, ¿eh? Esta es la torre del reloj que estaba en la postal que habíamos encontrado. ¿Y eso? Carlos. Carlos. Ah, está vivo. Whew. Well, we both managed to survive. Maybe we can start helping each other again. Yeah, it's been rough. But we can rest now. No, we're the only ones left. There's no rest for the wicked. Here's a gift for you. Congelante. Bueno. Granadas congelantes. Perfecto. Hay más granadas. Gracias, Carlos. Sos un amor. ¿Qué más tenemos? Foto y cinta. Va a estar ilustrado. Foto de archivos. Siguiente verso. Bueno, lo que no encontramos nada es planta. Cerrada. Esta parte casi no me acuerdo. Los azules.
que hay un muerto con un arma. ¿Qué es esto? Ah, lanza mina. Tiene algo en la mano. Bueno. El lanzamina es muy bueno. Muy buen arma. Mapa de la torre del reloj. Estamos acá. Por allá. Puerta cerrada, puerta cerrada. Perfecto. Sí, hay un spray. Esto no viene de pelos. Qué montón de cosas. Demasiadas cosas. Tengo que ir al baúl a disparar algo. Vamos a recorrer un poco aquí abajo. Atrás de la escalera. Esa música parece una de campaña, ¿sí? Y los gritos en la tapa. A, B, S, S, B, S. Ah, no, S, B, S, S, B, S. Bueno, muy bien. Suena horrible. No funciona la melodía. Y algo escrito en la tapa. B, S, B, B, S, B. Perfecto, ese es un puzzle que tenemos que resolver. Hicimos tantas balas en este al final, terminé gastando la escopeta. No hay chimenea, no hay nada. Nada. Hay alguien tirando el piso. Ese, justamente ese. Toma. No, no sé nada, nada, nada extraño. Nada para agarrar. Piano. Famoso y bien ponderado piano. Lo que podemos hacer es ir a dejar cosas, porque estamos muy, muy cargados.
La puerta está cerrada, allá hay otro cuarto de guardado. Y ese hemos ido hasta allá. Si vamos a revisar arriba, a ver qué hay arriba. Bueno, esta no se abre. No se cansa, no se cansa. Hay algo en el techo. No me agrada. ¡No, araña loca! ¡Ah, está llena de arañitas! ¡Fuera, fuera, fuera! Hierbas rojas, vamos a llevar las hierbas rojas. Bueno, no hay nada más acá arriba hasta que podamos hacer que quede la luz encendida y este muchacho no nos moleste. Chao amigo, este se levanta, así que hay que ir de volada, desaparecer de aquí. No, no era acá. Pero salí. Nos salvamos de milagro, eh. Bueno, baúl teníamos cerca. Sí, conviene ir allá. Porque está a nuestra izquierda por el otro lado. Bueno, estamos también. Sigamos corriendo. Roja por acá abajo, otra por acá, donde
quedó la segunda pieza. A ver si nos deja armar esto. Sí, 15 balas, mucho más. Y esta arma es mucho mejor que la pistola común, obviamente. Para estar. Bueno, señores, dejaremos aquí el capítulo 5. Con mucha más munición que antes, mejoramos mucho. El tema ahora es la energía, la salud, las hierbas. Hay que buscar, conseguir y tratar de escaparnos de Némesis. Capaz que en el siguiente capítulo tratemos de matarlo, pero vamos a ver qué pasa. Con el lanzamina es más probable. Así que quedamos acá, señores. Gracias por su tiempo. Y nos vemos en el capítulo 6. Chau.